Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Matemáticas. Mi nombre es Antonio Bru, soy el decano de la facultad y en primer lugar os voy a presentar a las personas que están conmigo en la mesa. A mi derecha está la profesora María P., vicedecana de estudiantes de la facultad. Al borde de la mesa a mi derecha está el profesor Juan Antonio Infante, coordinador del grado en Ingeniería Matemática. A mi izquierda está el profesor Juan Tinguaro Rodríguez, coordinador del grado de Matemática y Ciencia de Datos. Y más a mi derecha, al final de la mesa, el profesor Javier Gallego, coordinador del grado de Matemáticas. Bueno, queremos darles la bienvenida a todos ustedes y a los presentes también. En esta jornada de puertas abiertas, en la que entre todos pues vamos a intentar resolver todas las dudas que tengáis acerca de todos los grados que se imparten en esta facultad, que como ahora os van a explicar, pues son 3 grados y 3 dobles grados. Y bueno, sin ánimo de dilatarme más, voy a pasar la palabra a la profesora María P., la vicedecana de estudiantes, para que os haga, entre otras cosas, una presentación que os explique un poco cómo es la facultad. Cuando quieras, María. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, aunque no estáis aquí, pues quizá contaros que estamos aquí en un aula muy emblemática de la facultad, que lleva el nombre de un profesor ilustre de esta facultad, Miguel de Guzmán, que quizá muchos de vosotros conozcáis o vuestros profesores, ya que fue un gran divulgador y un gran matemático. Así que si venís a la facultad, pues os invito a pasar por aquí pronto para ver este lugar. Como sabéis, vamos a hacer una introducción descriptiva de los grados que ofrece la facultad, o sea que no voy a pretender hacer una charla divulgativa de las matemáticas. Entiendo que ya los que nos escucháis pues estáis motivados, sabéis de la importancia y el poder de las matemáticas y quizá también incluso de su belleza. Simplemente unas palabras sobre la materia que nos ocupa. Pues como sabéis, son el lenguaje para entender el mundo, tanto el mundo que nos rodea, del que tenemos percepción directa, hasta el mundo más oculto, quizá de las escalas más pequeñas, incluso llegando a la cuántica, y de toda la tecnología que también pues, forma parte de nuestro día a día. Hacer matemáticas pues, es una actividad muy creativa, de gran belleza formal y con infinidad de aplicaciones. En un estudio que se hizo en 2019 por analistas financieros, pues se vio que las matemáticas eran responsables de al menos el 10% del PIB en España, del 6% del empleo, lo que suponía pues, 1 millón de empleos, e indirectamente era responsable del 26% del PIB y del 20% del empleo. Fijaros que esto es de 2019, han pasado ya unos cuantos años, ha habido una gran explosión del Big Data, etcétera, del Machine Learning, con lo cual estos porcentajes seguramente hayan subido y pues también seguiremos el rastro de otros países europeos que ya entonces nos llevaban ventaja con porcentajes mucho más altos. ¿Todo esto qué implica? Pues que estudiar matemáticas pues es garantía de un buen trabajo, ya que el paro es prácticamente cero, podréis incluso ganar mucho dinero si eso es lo que os motiva. Y en cualquier caso tener un trabajo creativo y eficiente y al fin y al cabo pues satisfactorio, que es lo que nos hace felices en la vida, ¿verdad? Y bueno, deciros que hay matemáticos de muchos tipos. Hay matemáticos a los que les interesan sobre todo las aplicaciones, piensan pues en modelizar fenómenos, tanto físicos como de mercado, de estudio de poblaciones, etcétera. Hay otros que cuando estudian un problema piensan enseguida en abstraer las herramientas que usan para llegar al plano más general posible y a partir de esa comprensión, pues quizá ver aplicaciones en múltiples problemas, en contextos muy diferentes, para los que son útiles esas mismas herramientas. Y también hay otros matemáticos que disfrutan resolviendo problemas, que viven dentro de lo que es la teoría de las matemáticas, hacen evolucionar esta disciplina y quizá desarrollan matemáticas que pueden tener aplicaciones pues, en un futuro.
pero todos tienen en común pues, algunos aspectos, ¿no? Tienen en común la capacidad de análisis, ya que se han enfrentado a muchos problemas diferentes, de diferentes ámbitos, y han desarrollado esa capacidad. Y también un gusto por el rigor, que hace que, pues, que se puedan hacer afirmaciones con total certeza, ya que se han podido demostrar matemáticamente. Y si no es así, pues poder medir el grado de certidumbre con el que uno puede hacer una afirmación, ¿vale? Este tipo de aspecto pues quizá nos aleja de lo que pueden ser los ingenieros, ¿verdad? O los informáticos. Así que disfrutarás del grado pues si tienes un acusado sentido de la lógica, un gusto por el rigor, gusto por los retos, por la resolución de problemas, por comprender las cosas en profundidad. Estudiar matemáticas pues no es hacer cuentas ni problemas tipo. Consiste más bien en entender teorías y sus aplicaciones y en buscar soluciones a problemas que hay que entender pues, desde el principio, cuya solución pues, puede ser que ni se intuya. Para ser matemático, desde luego, no hay que ser un genio, sino que hay que trabajar duro. Las matemáticas son difíciles y exigentes, pero cuando uno entiende algo, pues obtiene una gran recompensa intelectual. Así que realmente merece la pena. Es una disciplina que se disfruta. Y hay que tener pues, cierto interés en el pensamiento abstracto, en reflexionar con mucho detenimiento y concentración sobre conceptos y teorías que abstraen realidades de las que tenemos una experiencia más inmediata. ¿Cómo se estudia con éxito un grado en matemáticas? Pues con trabajo y disfrutando de ese trabajo y de esas pequeñas recompensas que suponen pues, ir entendiendo más y más esta disciplina. Los grados que se imparten en la facultad son tres, como ya hemos dicho, el grado en matemáticas, el grado en ingeniería matemática y el grado en matemáticas y ciencia de datos. Como seguramente sabéis, pues las notas de corte son muy altas. Esto pues es inevitable porque ahora mismo pues muchos de vosotros queréis estudiar matemáticas y ya nos gustaría pues poder ofrecer más plazas, pero eso es una cosa presupuestaria y también de capacidad de la facultad, así que no es posible. Y bueno, pues la nota pues no es garantía de éxito, esta nota de corte, sino que hay que tener pues cierto entusiasmo y, como digo, pues trabajar duro, ¿vale? Y bueno, pues se quedan también fuera gente que a lo mejor con menos nota de corte pues también podrían disfrutar de la carrera, pero esto es así, ¿vale? Todos los grados son diferentes, pero realmente tienen muchísimas cosas en común y quiero hacer énfasis en ello, ¿vale? Los tres dan una formación muy sólida en los fundamentos. Y eso se ve reflejado en que el primero y el segundo curso pues, son comunes. Luego, más adelante, lo comentaré. Todos tienen prácticas en empresas. Hay muchísima oferta de prácticas curriculares, más que estudiantes. O sea, que los estudiantes en general pueden elegir en qué empresa quieren hacer las prácticas. Y luego, muchísimas veces, eso ya abre el camino a una carrera, a un primer trabajo. Y también se pueden hacer prácticas académicas. Hay muchísimas posibilidades de movilidad a lo largo de la carrera, tanto con el programa Erasmus como con otros programas de intercambio, por ejemplo en América, tanto en Canadá, Estados Unidos, Iberoamérica, etc. Y todos estos grados pues, tienen unas salidas laborales comunes. ¿Vale? Quizá por comentar, ¿por qué las salidas laborales son comunes? Pues porque lo que buscan las empresas, lo que se valora de un matemático, es su formación integral, su capacidad de análisis, se ha tenido que enfrentar a muchísimos problemas, está entrenado en la resolución de problemas y tiene un rigor, digamos, especial a la hora de trabajar pues, en cualquier disciplina, en cualquier situación que se le proponga. Así, hay mucho trabajo en consultoría, en bancos, en finanzas, en programación, diseño de software, computación, industria, telecomunicaciones, sector aeroespacial, machine learning, etc. También en el sector público, pues destacar quizá el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Meteorología, la Agencia Espacial Europea, el Instituto Geográfico Nacional. Por supuesto, la docencia en enseñanzas medias, donde hacen falta muchos profesores de matemáticas entusiastas de la disciplina y con ganas de explicar matemáticas, que es una disciplina hoy en día esencial. Para ello es necesario cursar uno de estos grados y luego además un máster de formación de profesorado. Y otra salida muy interesante, por supuesto, es la investigación, tanto en el sector público como en el privado, en particular pues, en el mundo académico como puede ser la universidad. ¿Qué se estudia en primero? Para que os hagáis una idea de qué os encontraríais si venís aquí a estudiar.
pues hay un curso intensivo que se llama Matemáticas Básicas, que es un curso de puesta a punto que hace el enlace entre las matemáticas que habéis estudiado en el bachillerato y el lenguaje que se utiliza en la universidad. Se hace énfasis en la lógica, en lo que es una demostración, etc. Dos asignaturas que ya entroncan con lo que son las matemáticas fundamentales, como es el álgebra lineal y el análisis de una variable real, que realmente enlazan con lo que habéis estudiado en el instituto, en el bachillerato. El álgebra lineal pues partiría del estudio de rectas y planos en el espacio, del estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Se hace una abstracción de toda esa teoría y se llega a una herramienta muy potente, que es el álgebra lineal, que está presente en esencialmente todas las matemáticas. El análisis de una variable real pues comienza con el estudio, repasando el estudio de sucesiones, funciones, continuidad, derivabilidad, con mucho más rigor y ya enfocados a generalizaciones al análisis en varias variables. El análisis pues es una herramienta también totalmente esencial en todas las ciencias. Hay una asignatura de informática, como no puede ser de otra manera. Muchísimos desarrollos matemáticos no serían posibles sin un uso intensivo de la computación. Empezaréis programando en Python en particular, para algunos de vosotros quizás el primer contacto con la programación. Y no solo las matemáticas se desarrollan gracias a la informática, sino que están en las mismas bases pues, de la teoría de la programación y de mucho desarrollo de computación. Y por terminar, habría una asignatura de elementos de matemáticas y aplicaciones donde podríais aproximaros por primera vez a aplicaciones muy interesantes de las matemáticas. Comienzo detallando un poco más en qué consisten los dos años últimos de los tres grados. En el grado de matemáticas, pues se centra en matemáticas más abstractas, más complejas y se estudia todo en más profundidad. Se trata de un grado en ciencia básica. Pero hay que tener en cuenta que mucha de la ciencia básica de hoy pues serán las futuras aplicaciones, con lo cual tener una formación de antemano de las matemáticas necesarias para entender las aplicaciones pues es de indudable valor y es algo que todas las empresas pues valoran. Aquí hay tres itinerarios, dos de ellos se llaman matemáticas puras y aplicadas, uno y dos, por lo que veis que ya la sutil línea que separa las matemáticas puras y las aplicadas pues es muy difusa y se estudia aquí, por ejemplo, álgebra, que es imprescindible para la criptografía, que está totalmente embebida en todas el uso del móvil, de los ordenadores, etc. La geometría y la topología, que están muy cercanas a la física. El análisis, pues del análisis más puro, necesario, por ejemplo, para los modelos de la mecánica cuántica, a aplicaciones del análisis, pues a través de la modelización, pues a través de ecuaciones en derivadas parciales o de sistemas dinámicos, de infinidad de fenómenos. Y un tercer itinerario, que es el de ciencias de la computación, que entronca con la lógica, con la teoría de la programación, que nos permite, por ejemplo, pues fijar los fundamentos para poder demostrar que un algoritmo hace lo que de verdad dice que hace, ¿vale? Para poder, digamos, certificar que un programa o un algoritmo hace lo que queremos que haga, ¿vale? También está cercano a la ingeniería de datos, etc. Quizá como salidas más específicas, aunque ya os digo que todas tienen las mismas salidas, pues podríamos pensar en investigación, tanto en el sector público como privado. El grado en ingeniería matemática pues tendría tres itinerarios diferenciados. El de econometemáticas, que está enfocada a problemas de optimización, de logística, de bases de datos. Por ejemplo, aquí podemos pensar en que hay empresas que realmente hacen de estas herramientas pues, su negocio, como Amazon. Amazon intenta tener una red logística lo más óptima posible y ahí está su ventaja respecto al resto de empresas del mercado. El itinerario de tecnomatemáticas pues estudia modelización, simulación de procesos, optimización y control, diseño industrial, etc. Como paradigma del problema que se puede estudiar en este itinerario, pues podemos pensar en mejorar el diseño de las alas de un avión, ¿no? El objetivo es que se consuma el mínimo combustible posible. Y para ello, pues, ¿qué hay que conocer? Hay que conocer, por ejemplo, la atmósfera en la que se suspende el avión, ¿no? Y para modelizar, para entender esa
esa atmósfera, ese fluido, se modeliza con ecuaciones en derivadas parciales y hay que hacer simulaciones en el ordenador, etcétera, pues para ir entendiendo cómo hay que modificar esas sales, ¿verdad? Y un tercer itinerario que sería el de ingeniería geodésica, en el que se estudian herramientas para estudiar la forma de la Tierra y sus consecuencias. Aquí se estudiaría pues, posicionamiento de satélites, geolocalización, que aparece pues, desde el GPS hasta el estudio de catástrofes naturales o del cambio climático. Como salidas más específicas, pues quizás se puede mencionar pues, la logística, optimización, sostenibilidad, diseño industrial, sector aeroespacial, como he dicho, satélites, geolocalización, etcétera, y en particular estas actividades pues tienen su cabida dentro del sector público a través de la Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto Geográfico Nacional, etcétera. Y para terminar, el tercer grado en matemáticas y ciencia de datos, que está centrado a partir de tercero en ciencia de datos y estadística. Estas son herramientas súper potentes y muy utilizadas hoy en día para abordar casi cualquier problemática, obteniendo información de bases de datos e interpretándola en su contexto. Digamos que tiene un triple enfoque: matemático, estadístico y informático y de computación. Se abordan tanto aspectos teóricos como prácticos y se dota a los estudiantes pues, de un conocimiento profundo de los fundamentos matemáticos de las herramientas y metodologías de estas ciencias, la ciencia de datos y la estadística, que son utilizadas comúnmente por otras disciplinas. Como salidas más específicas, pues sería trabajar de científico de datos en Big Data, Machine Learning, estadística, en el Instituto Nacional de Estadística en particular, por ejemplo. Por tanto, ahora os enfrentáis a la decisión de qué estudio, cuál coger de todos los grados, ¿verdad? Mi consejo es que elijáis el que tengáis la intuición que se adapta más a vuestra manera de aproximaros a las matemáticas, a vuestros intereses intelectuales. Se os va a valorar por vuestra formación. Como os digo, es una disciplina difícil, hay que estudiarla con ganas y eso es lo que va a marcar la diferencia, que lo estudiéis con verdadera pasión. Así que elegid lo que creéis que se adapta más a vosotros. No toméis la decisión, por ejemplo, en función de las salidas aparentes, porque, como os digo, son esencialmente las mismas. Y, en cualquier caso, las pequeñas diferencias técnicas sí, pues, se podrían suplir con un máster, si es que eso es lo que deseáis, o muchas empresas incluso ofrecen la formación complementaria que necesitéis. Y pues, es prematuro pues, decidir antes de estudiar en qué vais a querer trabajar, ¿no? Porque realmente es una disciplina técnica que hay que meterse en profundidad para saber un poco qué es lo que a uno se le da mejor, ¿no? Así que, pues ya os digo, os animaría a elegir lo que creáis que vais a disfrutar más estudiando. Y además pensad que vais a tener cierta flexibilidad para cambiaros de un grado a otro, aunque no a coste cero, desgraciadamente, al menos por el momento. Entonces, ¿qué grado elegir? Como digo, el que mejor se adapte a vosotros, a vuestra manera de entender las matemáticas. Por ejemplo, si vuestro pensamiento es más abstracto y una vez que entendéis no necesitáis más ejemplos para avanzar, os conformáis con la parte, digamos, más teórica. Si los problemas de matemáticas realmente os atrapan, si para vosotros aprender matemáticas es un objetivo claro, pues en el grado de matemáticas ganaréis solidez y profundizaréis en la comprensión y es un grado que pues vais a disfrutar, ¿no? Porque es vuestra inclinación. Si por el contrario preferís bajar pronto a las aplicaciones de una gran variedad de matemáticas que estarán a vuestro alcance, incluso enfocaros en ciertas salidas laborales, pues quizá el grado de ingeniería matemática se pueda adaptar más a vosotros. Y si preferís centraros en una herramienta potentísima como la ciencia de datos en la estadística, profundizar en ella y trabajar en las múltiples aplicaciones que tiene, pues el grado de matemáticas de ciencia de datos os va a dar todas las herramientas posibles en ese aspecto. Como os digo, vuestra formación de grado va a poder ser complementada posteriormente con másteres. Por ejemplo, la facultad ofrece máster en tratamiento estadístico computacional de la información, estadísticas oficiales, indicadores sociales económicas, ingeniería matemática, gestión de desastres, matemáticas avanzadas o el máster de formación de profesorado para dar clase. O sea que realmente, si notáis algún déficit en algún aspecto técnico, podéis optar a cualquiera de estos digamos, perfiles posteriormente. También se ofrecen tres dobles grados, que
lo que permiten es estudiar dos grados a la vez, uno dentro de los tres que os acabo de presentar y otro que podría ser física, ingeniería informática o economía. ¿Vale? Aquí hay menos plazas, la nota de corte es un poco más alta y están dirigidos pues a estudiantes que realmente tienen este doble interés en dos disciplinas. ¿Vale? Insisto en eso porque esencialmente van a tener las mismas salidas laborales nuevamente, con lo cual pues realmente tiene que ser por un interés realmente intelectual que uno se embarca en un doble grado. Así tenemos el doble grado en física, que es conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas, pues bueno, tiene un carácter más interdisciplinar y es más exigente en cuanto a cantidad de trabajo, puesto que son dos grados en vez de uno el que se cursa, ¿no? La motivación, bueno, pues creo que en este caso es muy claro, ¿no? Las matemáticas y la física tienen implicaciones en ambos sentidos, las matemáticas son el lenguaje de la física, para entender los modelos matemáticos que regulan la física o que se estudian en física, pues hace falta más matemáticas, cuantas más matemáticas mejor se entenderá el modelo, y la física, en el otro sentido, pues enriquece y ayuda a la intuición matemática. Como salidas más específicas, pues podríamos pensar en una investigación más interdisciplinar, tanto en la empresa privada como pública, quizá aplicaciones a la medicina. En cuanto al doble grado en ingeniería informática y matemáticas, que es conjunto con la Facultad de Informática, pues también tiene un carácter más interdisciplinar y nuevamente es más exigente en cuanto a cantidad de trabajo. Aquí pues tendríamos un estudio profundo del diseño, implementación y mantenimiento de las componentes de software y hardware y comparado quizá con un ingeniero informático, pues tendríamos mayor rigor en la comprensión de los fundamentos lógicos, matemáticos y de computación subyacentes a la ingeniería informática. Porque como decía antes, pues esos fundamentos son matemáticos. Como salidas más específicas, pues especialista en procesamiento de datos, científico de datos, ingeniero de datos, inteligencia artificial, ingeniería de sistemas, proyectos, diseño de software y de sistemas, etc. Y por último, el doble grado en economía, matemáticas y ciencia de datos, conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que está en el campus de Somosaguas, pues dotaría a los estudiantes de un perfil diferenciado y único en un ambiente de gran relevancia social y académica, ¿no? Responde a la importancia pues, de las matemáticas y la estadística en la concepción y desarrollo de teorías y modelos en economía y ciencias sociales. No, supongo que sois conscientes que hoy en día pues, la sociedad pues, se entiende a través de datos, ¿no? A través de estadísticas que nos hablan de nuestras preferencias, de nuestros movimientos migratorios, de un poco de toda la información de la que se dispone. Como salidas específicas, pues se puede pensar en analistas y técnicos de las administraciones públicas, como en el Banco de España, organismos internacionales, banca, análisis económico y financiero, investigación de mercados, consultoría, gestión de inversiones, etc. Y bueno, se puede estudiar matemáticas en muchos sitios, así que ¿por qué elegirnos a nosotros? ¿Por qué venir a la Complutense? Pues creo que nos ampara una larga tradición. Hemos formado ya a muchas generaciones de matemáticos. Hasta hace décadas esta facultad era la única en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ofrecía los estudios de matemáticas. Así que ya hay muchos precedentes de matemáticos con carreras profesionales variadas y exitosas, investigadores de gran prestigio, incluso premios nacionales, profesores de secundaria que ya nos han enseñado a generaciones posteriores y muchísimos profesionales matemáticos que han desarrollado sus carreras pues lejos del ámbito académico pero con gran éxito. Por supuesto por la oferta variadísima y de altísima calidad que os hemos presentado hoy aquí. ¿Y en qué se basa esa calidad? Pues en particular en el profesorado. Tenemos a los mejores profesores con diversidad de perfiles de investigación en el profesorado. En la universidad pública, en una carrera como matemáticas, desde siempre, el profesorado tiene una doble función, tanto en investigación como en docencia. Y el hecho de estar en la vanguardia de la investigación hace que eso se transmita en la docencia, en las clases y dote a los estudios pues, de un... Eh,
de una calidad diferencial. Hay grupos de investigación de reconocido prestigio en todas las áreas y los profesores pues explican lo que es su pasión, con lo cual pues eso también es un plus. Como os digo, se investiga en muchas áreas, de lo más abstracto a las matemáticas aplicadas, pues en álgebra, que entronca con la criptografía, computación, geometría y topología, que es necesario para entender la física, estadística y ciencia de datos, que hoy en día es una herramienta también fundamental, el análisis y sus aplicaciones, que ya he mencionado, astronomía y geodesia. Bueno, en todas estas ramas hay grandes especialidades, grandes especialistas, y de hecho pues esta especialización pues marca un poco la diferente oferta que hay en la facultad. ¿Qué más razones hay para elegirnos? Pues también tenemos a los mejores alumnos, no solo por la nota de corte, sino porque es una universidad pública en la que hay alumnos de todas las procedencias, en particular de toda España, y también pues es un lugar atractivo para estudiantes de muchas partes del mundo. Es un campus que está cerca del centro de Madrid, verde, muy atractivo, con mucha vida cultural, que para la etapa universitaria pues también es algo que vais a poder disfrutar. Por supuesto, contamos con muchos medios técnicos y materiales, una gran biblioteca, creo que se puede decir la mejor de España y la más utilizada en el campus. En matemáticas nos gusta, necesitamos pasar tiempo reflexionando sobre lo que leemos, con lo cual los libros todavía nos gustan más que los libros digitales, así que realmente es una buena herramienta de trabajo. Como he mencionado, hay una gran oferta de movilidad en España, Europa, América, etcétera, y infinidad de salidas laborales facilitadas por prácticas curriculares con empresas pues de muchísimos sectores. Así que si creéis que las matemáticas pueden ser vuestra pasión y vuestro futuro, pues aquí os esperamos. Aquí os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda, y nada, espero veros al menos a muchos de vosotros por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Indudablemente, esta es una gran facultad de una gran universidad, y yo creo que eso también es un elemento que tenéis que considerar a la hora de elegir en dónde estudiáis, queréis realizar vuestros estudios, ¿no? En principio, bueno, vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguno de los coordinadores quiere puntualizar algún aspecto, ¿no? Pues pasamos a las preguntas. Creo que en la sala hay alguna, y luego pasamos a las preguntas. No hay preguntas por ahí. Pues la de la sala sí, esa que está pendiente. Ponte el volumen, que creo que no. No, es que no funciona. Ahora. Sí. En el grado de matemáticas, has dicho que hay como tres tendencias, ¿no? Uh-huh. Y has dicho que hay álgebra 1 y 2, creo, ¿no? Vale. ¿Y que, en qué se diferencia eso, el 1 y 2? O... Matemática aplicada. Sí. Matemática pura y aplicada, 1 sí, y 2. Esa es. Bueno, pues en principio una tiene más álgebra, geometría y topología, y la otra análisis y matemática aplicada. Están bastante, bastante diferenciadas, pero son realmente disciplinas ya muy técnicas, que quizá no te diga demasiado las palabras que he dicho. Cuando estés aquí, pues verás la diferencia. Así que, muy bien. Eso es. Gracias. No creo que tenía mal. No, solamente. Sí. Bueno, pues no tenemos... Sí, ¿no? Pues habla. Simplemente quería, bueno, yo soy el coordinador del grado de Ingeniería Matemática. Quizá es una carrera un poco desconocida, no es las matemáticas de siempre, y quería hacer un poquito de propaganda. Decir que es un grado en el que se estudian matemáticas sólidamente, y ahora diré por qué lo destaco.
y se estudian aplicaciones de las matemáticas, digamos, de una forma más o menos transversal. Son matemáticas aplicadas a un montón de cosas. O sea, no es tan específico como el grado en ciencia de datos, que es súper interesante, no lo quiero quitar valor ni mucho menos, pero que quizás es un poco más ecléctica, en el sentido de que son muchos temas distintos los que se tocan. Y lo que sí quería decir es que este grado en Madrid, bueno, en España se puede estudiar en tres universidades públicas, en Castellón, en Barcelona y aquí en Madrid. Y en universidades privadas se puede estudiar en muchas, pero en particular en Madrid hay 7 universidades privadas que imparten el grado de Ingeniería Matemática. Eso yo creo que da cuenta del interés que tiene para el mundo empresarial esta titulación, porque claro, las universidades privadas solo se meten en una titulación si tiene salida. Pero la diferencia esencial es que en nuestra universidad la formación matemática que se adquiere en ese grado es una formación sólida, como muestra que los dos primeros cursos son los mismos que en el grado en matemáticas. Y creo que si alguien está pensando en hacer una carrera de este estilo como ingeniería matemática, donde tiene que hacerla, obviamente, es aquí en la Complutense. Yo creo que esto que acabas de puntualizar, Juan Antonio, es importante, que todos los grados, los dos primeros cursos, son comunes, es decir, y los dobles grados también. Bueno, están, es decir, en las mismas aulas están estudiantes de los tres grados y de los tres dobles grados, todos juntos, ¿no? Es decir, esa base de la que hablaba el profesor Infante se adquiere porque los dos primeros cursos se hacen íntegramente iguales en todas las disciplinas. Luego también quería puntualizar que, en efecto, podríamos estar hablando mucho tiempo de no solamente el cuerpo teórico, puramente teórico de las matemáticas, sino también de las aplicaciones, pero también se podrían decir, se han enumerado unas cuantas, pues se podrían decir muchas, por ejemplo, en matemática aplicada a la biología, a la medicina, a la navegación, a los satélites, es decir, que las aplicaciones con las que se pueden hacer son muchas. Hay que entender que las matemáticas es el lenguaje de la ciencia. Y entonces, allí donde haya cualquier tipo de cuestión científica, van a estar las matemáticas detrás. Y, por supuesto, un matemático siempre va a poder hacer una aportación fundamental. Le paso la palabra al profesor Tinguaro, coordinador del grado en Ciencias Matemáticas, en Matemática y Ciencia de Datos. Hola. Bueno, yo un poco unirme a lo dicho, simplemente recalcar, bueno, en relación al grado de Matemáticas y Ciencia de Datos, que de nuevo un poco el valor añadido, ¿no?, que ofrece en relación a lo mejor a otra carrera como una ingeniería informática o una ingeniería de datos o una carrera, digamos, ya con más, o una ciencia de datos simplemente sin el apellido matemático, sin el primer nombre matemático, que hay muchas carreras también en ese sentido en España, es precisamente pues esa unión, ¿no?, de esos conocimientos, ¿no?, digamos, de corte que podemos pensar aplicado, pero con una base matemática muy, muy fuerte, ¿no? Y eso yo creo que es un valor añadido porque al final hay muchos científicos, muchas carreras que ofrecen una formación en estadística o en informática o incluso en ciencia de datos, pero aquí se complementa eso con una base matemática que, insisto, le da un valor añadido a comprender por qué esos algoritmos funcionan, a cómo se desarrollan, a dónde pueden llegar, a los problemas que subyacen, a todo ese tipo de disciplinas. Entonces yo creo que también aquí se ofrece un mix que yo creo que es único en general en España, ¿no?, mezclar, están muy unidos, ¿no?, pero diferenciarlo así un poco en el propio nombre del título, que es pues Matemáticas y Ciencia de Datos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que te da camino abierto, bueno, cualquier matemático podría ser lo que en finanzas se llaman los quants, que son los que se dedican a finanzas cuantitativas, que digamos que es lo más, en principio, lo más difícil, lo más excelente de las matemáticas. Y eso unido, por ejemplo, a la carrera de economía todavía te potencia mucho más, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo de cómo te abre
una perspectiva de aplicación de cosas a las que te puedes dedicar y trabajos a los que puedes trabajar que realmente no tiene límite, ¿no? Te puedes dedicar prácticamente a casi todos los trabajos que exigen un desarrollo de lógica, un desarrollo formal, un desarrollo con rigor y en el que tienes que resolver problemas, que como comprenderemos, pues son muchísimos, ¿no? No sé si el profesor también gallego... Sí, adelante, sí, sí. Bueno, yo sé... yo soy el coordinador del grado de matemáticas y bueno, pues tampoco voy a decir mucho más o no voy a decir más del grado porque yo creo que la presentación de nuestra vicedecana de estudiantes pues ha sido muy clara tanto en bueno pues en contar las similitudes como en las especificidades de los tres grados, ¿no? He visto que el grado en matemáticas pues tiene un amplio espectro de disciplinas, ¿no? Va desde lo más teórico hasta lo más aplicado. Bueno, pasando por ejemplo por la ciencia de la computación. Entonces yo quería comentar también bueno, pues ese paso que hay de las matemáticas de bueno, del mundo del instituto, del bachillerato, ¿no? Tanto a nivel académico, ¿no? Pues ya se ha comentado un poco las matemáticas pues que veis allí, pues aquí son el enfoque es diferente y por eso pues hay ese curso de esa asignatura intensiva de matemáticas básicas que se da pues para los tres grados de manera intensiva durante 5 semanas y es con una dinámica muy diferente a las asignaturas que vienen después. Es así como una dinámica de taller donde pues vais a enfrentaros no solamente pues a ver pues un poco del rigor matemático que por supuesto lo vais a ir viendo en todo el resto de vuestros estudios aquí, sino también pues un poco ir enfrentándoos a pues esa tarea de resolver problemas que pues en principio no son problemas tipo, no están trillados, sino que eso es lo que vais a encontraros bueno pues en vuestra vida, en vuestros estudios y después si seguís en todas las salidas que se han explicado en vuestro trabajo como matemáticos de un tipo o de otro, ¿no? Bueno, eso sería la parte, el enganche, ¿no? Digamos de lo que habéis visto las matemáticas en el bachillerato y la transición a las matemáticas a casa aquí. Pero bueno, también el pasar del bachillerato a pues al mundo de la universidad, pues obviamente la facultad pues es un espacio más grande, dentro de otro espacio aún más grande que es la universidad y el campus, pues también para eso pues tenemos unos recursos que es el programa de mentorías, del que casualmente también soy el coordinador de momento, entonces también voy a hacer un poco propaganda de eso. Es simplemente pues un programa que está estructurado en torno pues a unos estudiantes de la facultad que bueno pues participan de cursos superiores que os pueden acompañar en esa transición durante los primeros meses aquí, ¿no? O sea, os van a contar pues a través de unas reuniones, bueno, si venís y si os apuntáis al programa, pues tienes prácticas de los espacios físicos de la facultad, de temas administrativos, un poquito más de cómo se estructuran por los diferentes estudios, bueno, todo este tipo de cosas y sobre todo pues lo van a hacer desde una perspectiva cercana porque van a ser personas que han estado pues en vuestra misma situación a lo mejor hace 2 años o 3, ¿no? Entonces bueno pues eso pues un poco que para que pues tengáis la confianza de que aunque bueno pues este es un mundo distinto tanto en cuanto a lo que vais a ver, lo que vais a estudiar, hay diferencias, como pues el entorno, pues hay recursos para, digamos, para que os sintáis acogidos y acompañados. Yo creo que además también que ha quedado claro cuál es la formación de matemáticas, pero cuando se viene a la universidad también se viene a recibir una formación mucho más integral, ¿no? Y en todos los aspectos un desarrollo mayor de lo que es la persona. Y para eso pues contar con una universidad del tamaño, de la entidad y de la importancia y la tradición como la Complutense, en las cuales tienes unos campos de deportes excelentes, tienes
grupos de teatro, tienes orquestas universitarias, tienes todo tipo de actividades culturales y tal. Tenemos la Universidad Complutense es única, de las pocas que ofrecen absolutamente casi todas las disciplinas. Podemos estudiar desde filología hebrea hasta la matemática pura, ¿no? Y pasando absolutamente por todas las disciplinas, y eso hace también que el campus sea un lugar muy enriquecedor, cultural y personalmente hablando, ¿no? Y ese tipo de instituciones, aparte de colegios mayores, residencias universitarias y tal, pues también contribuyen al desarrollo, a la formación de cada uno de los estudiantes que vienen aquí a formarse, y creo que es un aspecto que también tienen que considerar, porque es un aspecto muy importante en su formación, ¿no? Aparte de los medios que tiene la propia facultad, yo creo que hay que considerar también, a la hora de elegir dónde estudiar, los medios de la facultad, la calidad de los profesorados y como bien incide, por ejemplo, el Real Decreto que se ha puesto en marcha estos días, también la importancia de la investigación, porque que los profesores investiguen significa que su docencia va a ser muchísimo mejor, más actualizada y más profunda, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos esos aspectos yo creo que son importantes a la hora de decidir qué estudias primero, en primer lugar, y luego dónde estudias, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que para estudiar matemáticas en España, me atrevería a decir, probablemente, si no seguro, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid sea el lugar idóneo, por su estructura, por su historia, por su tradición, por su formación, para que vosotros lo hagáis, ¿no? Y entonces, pues bueno, si todas las preguntas que nos lleguen al correo de la vicedecana de estudiantes que lo ha puesto, yo creo que lo responderemos, y vamos a pasar a una pregunta que nos ha llegado por online. No se oye. Hola, se oye. Ahora no, tienes que mirar el micrófono. Alejandro Teodor. Mira el micrófono. ¿Qué título recibe al graduarse en el grado de matemáticas y los otros dos? ¿Qué título recibe al graduarse? Al graduarse en el grado de matemáticas y los otros dos. Pues el graduado en el título del grado correspondiente, graduado de matemáticas, graduado de ingeniería matemática, graduado de matemáticas y ciencias de datos. Ese es el grado. Gracias. Como en los dobles grados. En los dobles grados, como haces dos carreras a la vez, dos grados, pues tienes un grado en matemática, un grado en física, un grado en matemática y ciencias de datos y un grado en económica, o un grado en matemática y un grado en ingeniería informática, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nada? Pues no sé si queréis decir alguna cosa más. Pues estamos a vuestra disposición por si queréis preguntar algo, y simplemente decir a todo el mundo que esperamos verle por aquí. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.